Después de una perfecta eliminatoria, San Marino llegaba al Mundial de Qatar 2022 con una misión: no humillar a sus rivales. San Marino caería en el grupo B, junto con Irán, Estados Unidos y Gales. En su primer encuentro se enfrentaría a una débil Irán, cual terminarían goleando 5-0. Su segundo encuentro sería con los poderosos Yankees. San Marino no tendría muchas oportunidades de tiro al arco, pero en un tiro de esquina los Yankees se adelantarían con un gol milimétrico de Pulisic al filo del descanso. Pero al principio del segundo tiempo Filippo Berardi haría un gol de tiro libre que fue directo al ángulo. Minutos después había falta por parte del conjunto de las estrellas en el área penal, que no sería desaprovechado por Filippo Berardi, que lo convirtió en gol, así culminando una épica remontada. San Marino, ya clasificada a octavos, jugaba su último partido en fase de grupos contra Gales. Fue un partido sin sorpresas, donde con un gol de Nicola Nani y un doblete de Filippo Berardi sentenciaría el partido, donde Gareth Bale anotaría un penal para el descuento. San Marino se enfrentaría en octavos contra